la matemática. Me hacen falta ring pumps y mazapanes. Miren, terminé agarrándole unos chips y unos resortes de juguetitos. Los tengo todos en un canastito. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. Este vlog va a ser un poco especial porque hoy es la fiesta de Emily. Y ahorita son las 10:50, tengo que ir al banco y ir a retirar un dinero que necesito para dejárselo a mi mamá para la señora de las mesas. Y también lo de la señora que va a decorar los globos, el arco y la mesa de Emily. So voy a sacar eso ahorita del banco. Después de eso, voy a ir a la casa de Nikki, de la familia Anaya Vlogs, creo, o Anaya Vlogs. Aquí se lo voy a poner. Ella me va a hacer los postrecitos de la mesa de Emily, que tiene como galletas y fresas y no me acuerdo qué más. No me acuerdo ni idea qué más. Pero ella me queda una hora de mí. Les decía que ella me queda una hora de mí, así que estoy planeando de irme. Wow, what the heck is wrong with my eye? Mira. Anda de insoportable, de llorón. Pero ya, Emanuel. Pero es que trae puro sueño y quiero que se duerma en todo este viaje que voy a andar para cuando sea la hora de la fiesta no esté así de necio. Les decía que Matilda es insoportable. Ya llevamos como 30 minutos aquí en la troca. Pero estoy dejando que llore y me desespera. Pero no estoy dejando que llore porque ahorita se va a dormir. Como les decía, Nikki me queda como a una hora y 10 minutos de mi casa. Así que sí está un poco lejos, pero pues vale la pena. Voy a ir por las esas. Ya saben que si la siguen ella en YouTube, si no, aquí les voy a dejar su canal de ella en YouTube. Ella hace como postres para fiestas y así. Y pues se le encargué a ella. Yo necesito ir a dejar todas estas cosas a la casa de mi mamá. No les alcancé a enseñar porque estos niños están insoportables. Pero tengo la piñata, tengo las cajitas. Allí, ¿lo alcanzan a ver? Creo que no, sí. Y en la cajuela tengo las bebidas. Yo ya estoy maquillada para la hora de la fiesta, se me rebaje un poco. Y cuando venga José, nomás me hago un retoque y nos vamos. Porque pues ya el tiempo se va de volada. No he comido absolutamente nada, no tengo nada en el estómago más que una taza de café. Hold on. Necesito hacer algo aquí. Put that in there. The glow sticks, Andrea. Y ya son las 11 y yo quiero llegar allá con Nikki más o menos como las 12:30, 1, porque pues dijo ella que antes de las 1 iban a estar listos. Y pues estoy pensando en dejar eso con mamá primero. Ok, ya salí del banco, ahorita vamos a ir a Starbucks, necesito un café urgentemente. Les voy a agarrar cake pops a estos niños, la limonada Nanny's para que se callen, porque voy a manejar por una hora y con estos niños así como andan, como que no. Mami, I asked them to be quiet just for 2 seconds. No creo que sea una idea, ¿no? ¿Quieres agua? Y como me estoy ignorando, me hace enojar. Es ok. Solo así les tengo un cañado. Nani, tienes tu agua, Emily. Café. Vamos a batir esto muy bien. Man. Shaky, 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 shaky. Vámonos porque tenemos 57 minutos de paseo. Cada quien que haga nomás lo que le toca y menos bronca. Ok, cambio de planes. Me acaba de hablar Nikki. Mami, sí, mi amor. Round guidance is now finished. Thank you. No voy a ir a su casa siempre. Los voy a ir a dejar a la casa de mi mamá, que está súper mega bien, porque igual estoy en el mismo lugar. Estoy en la carretera que todavía puedo ir a la casa de mi mamá. So, voy a ir a la casa de mi mamá a dejar todas esas cosas de una vez, porque pues para allá iba. Y dejar las bebidas y todo eso en la hilera, meterlas y pagarle a la señora que vaya a estar ahí, que va a llegar como las 11. So yeah,
Oigan, ya llegamos aquí con mi mamá. Me quité el labial porque me va a dar pena. Yo pensaba que iba a ir allá con Nicky, que es una hora y luego una hora de venida, y por eso me arreglé y todo. Pero, creo que ahí va la señora de los globos. Ay, me quiero esconder. Voy a ver dónde está mi mamá. Me iba a hablar, pero creo que estaba en el doctor. Emily, nadie te va a abrir la puerta ahorita. Y quiero ver quién está aquí para que me abra la puerta. Ay, creo que sí, es la señora de los globos. Córrele, voy a brincar, córrele. Miren, qué pretty. Bien fashion. Ahora sí, ahorita que andan los niños ahí brincando, yo voy a llenar. Ahí estamos. Ya nos vamos para la casa. Los planes van bien, pero no van bien. Estoy súper mega estresada. Sí, sí, estoy llorando. De estrés. Mi mamá no va a poder estar en la fiesta. Más allá que mi mamá ahorita está en el hospital y pues no va a poder estar en la fiesta. Voy a sentir feo. Es una ansiedad fea que me está dando ahorita. No, me estaba así mitad de cancelar todo y nomás cancelarlo y ya. Pero pues los globos ya están y la taquera ya también ya está. O sea, no está en la casa, pero ya está puesta. Ya no tarda en llegar a la casa de mi mamá. Wendy me ayudó. Fue por el pastel, porque el pastel, pues, mi mamá lo había encargado y mi mamá iba a ir por él. Y lo bueno que pues ya habíamos ido por la piñata, porque la piñata también era por parte de mi mamá. Y lo bueno que ya habíamos ido por la piñata, porque si no, imagínense, más estrés, no pastel, no piñata. Pero más que todo creo que me duele más el que ella no va a estar ahí. Aparte que es la cachetona. Y pues ella va a preguntar. Y no, pues no va a entender. Y cómo decirle, no, pues no está tan malita, tan hospital. Y yo me lo imaginaba que ella iba a estar allí. Y no. So, pero no. Se me juntaron todas las emociones. Wendy me compró café, que dice que para que se me quitara el estrés, pero le hablé a José y José dijo que iba a salir temprano a las 3, que ella sí iba para la casa para que él me ayude. Mi hermana Wendy dijo que iba a atender los invitados de mi mamá y mi hermana Jessica dijo que no me preocupara, que pues ella iba a estar ahí en la casa cuando yo regresara. Pero ¿saben qué? Me pongo a pensar que lo bueno que no, la comida no le iba a hacer mi mamá, porque imagínense, nos hubiéramos quedado sin comida. Yo soy una de las más fuertes y hoy sí que me tumbé. Ay, no. Pero bueno, vámonos a hacer esto y a celebrar la cachetona, no hay de otra. A ver cuántas veces lloro. Y aparte que mi mamá es la luz de la fiesta para mí. Y sin ella pues siento que como se nota que tengo mamitis. Yo pensaba que todo esto iba a ser feliz y feliz y contento, pero bueno. Los planes de Dios siempre son otros. Hay que nomás esperar que no pasara algo bien y todo le salga bien y que pues se te quede ahí un descanso descansando y guarde reposo. Andamos mejor, miren nuestras shirts. Esta dice mami chula, la José dice daddy. I didn't say anything. Oh no, it's blurry.
Y lo de Mateo dice brother. Allá está Nani. No. Escondida. Es el vestido de Emily. Emily viene así porque en la casa de mi mamá lo voy a cambiar porque no se iba a poder abrochar en el asiento con su vestido. So. Estoy súper mega nerviosa. Mira, Carla, aquí tengo tu regalo. Se lo voy a dejar. Oops, sorry. Lo voy a poner en la mesa de la cachetona. Van a pensar que yo le llevé un prese, Carla. Bueno, Carla y Andrés, que me imagino de su esposo. ¡Emily! A ver, párate. A ver, párate bien, ven. A ver. ¡Wow! Enséñale a pintar tu dress, mira. ¡Córrele! Mateo no quiere tomarse foto. Emily, a ver, mírame. Emily. Wow. Oh, qué Damn, Daddy, are you recording, Daddy? What did you say? Oh, shit. It tells you how many seconds is going on, or? Yeah. Oh, yeah. Yeah, look goofy. Hey. What's that? ¿Qué pasa, homes? Happy boy, yeah. Wait. Hold on, wait. Wow. Again. Sing it again. We gotta go again, guys. We gotta go again for the vlog. Wow. Oh, she's gonna be so mad. Oh, she's gonna be so mad, though. I don't think I got it. What is it? It's a spirit. Yeah.
Ahora. Ahora. Wow. Oh, I was recording. He's just doing to take a picture. It stopped. Cute. Cute. Where are my letters roasted? I told you, Alondra has them. Gracias por venir. Alondra. Chao. Where are my letters roasted? Una vuelta, vuelta. Wow. Yay. One more. Wow. I use this a lot. See? Nah. Dile cheese, daddy. Dile cheese, daddy. Hi, guys. Dile hi, daddy. Hi. Mira, Bindi. Todo. Pura Sprite, Mateo. Tómatela, papi. Dale, cheers again. Ay, qué rico. No vas a dormir hoy, ¿verdad? ¿Esto va en el agua? ¿Tú cómo sabes? Oh my God. Oh my God. ¡Es lo que! ¿Qué pone aquí? Espérate, con cuidado. Dice despacito. Espérate. Dolemble. What the? ¿Qué le pasó? A ver, ponlo otra vez en el agua, Emily. Porque alegui, mami, alegui más. Dale más, Emily. Oh, tienes que hacerle twirl, twirl. Porque alegui más. ¡Mami! ¿Qué? Cuidado. Está pink. Está pink, ¿verdad? Que hay más agua. ¡Mami! Mami, cuidado. ¡Cuidado! Wow. ¡Más agua! Que más agua, no hay agua. Está pink. Otra. Espérate, espérate. Primero vamos a limpiar esto bien. ¡Alimona! Mi amor, espérate, mami, tengo que echarle agua aquí. Mira, este dice no agua, no agua, no, déjate echar agua hasta aquí. No agua, mami, mami, mira, ok, vamos a ver.